Sí, ok, el imbécil y yo, olviden todo lo que les dije, soy un imbécil, siempre lo he de reconocer. Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo video de Gordboxing, soy yo, Ventura Seguro de Confianza. Estamos en la calle y sí, está empezando a llover, así que hay que hacer el video rápidamente. Pero antes que nada hay que hacer la aclaración de todos nuestros videos, y es que Suadero, las 3 Maravillas, no está pagando publicidad para aparecer en ese video. En Gordboxing nosotros pagamos por nuestros propios alimentos, por lo que no estamos obligados a hablar bien, pero tampoco solo mal de las empresas. Una vez hecha la aclaración, que comience la tragazón. Suadero las Maravillas o las 3 Maravillas, no estoy del todo seguro. Lo que sí estoy seguro es que ustedes nos lo recomendaron muchísimas veces. Hay que ir, prueba esto, prueba aquello. Y dijimos, ok, por eso el día de hoy nos lanzamos hasta acá. Pero antes hicimos toda la revisión normal. Nos fuimos a su Facebook para buscar el menú y sí lo encontramos, pero la realidad es que hubo que rascarle. Y cuando me refiero a rascarle, es que de verdad hubo que estar buscando entre todas las fotos hasta que finalmente lo encontramos. Y es que de verdad, restaurantes, ¿qué les cuesta anclar su menú en la parte superior? Si no pueden o no saben crear la pestaña de menú, está bien, pero pueden anclarlo para que sea lo primero que la gente encuentre. Mientras buscamos el menú, en la información descubrimos que tenían 2 sucursales, pero nosotros decidimos ir a la principal, la que se encuentra exactamente en la avenida Gobernadores, debajo del puente, porque fue la que ustedes nos dijeron que era la chida. Dejemos el bla 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 y empecemos con el ñam ñam ñam. Este es todo nuestro pedido. Vamos a empezar con esta parte del pedido que... ¡Ay! Me imagino que son los tacos, ni para bien ni para mal, solamente llamativo que no hay ni un solo plato. Seguimos con el tema del repollo, que aquí, que pues bueno, no es muy común en otras partes del país. Es una sola tortilla, le hace falta su copia, pero bueno, se supone que al ser a mano son un poquito más gruesas. Un taquito de suadero, uno de pastor y un campechano. Vamos a empezar. Producer, si me echa la mano, solo para poder mostrar que el tamaño del taco, ¿ok? Está así petitón, ¿no? Honestamente es taco de 2 mordidas. No va a ser la salvajada, lo va a dar una nada más. Seamos honestos, podría con uno de la mordida. Buen suadero. No está grasoso. No está grasoso. Buen suadero. ¿Quieren probar? No, yo no. ¿No? Bueno, espérenme, es que si no se me va a caer. Es por el video. Voy a probar, este es el de... ¿Qué es este? Se supone que es pastor. Bueno, no parece pastor, para empezar, no se ve tan rojito. Y si es pastor, será de plancha, voy a probarlo. Pastor de plancha, se ve muy cafecito, no está tan rojo. Como que el marinado es diferente. Digo, bien. Ahí, a secas. El campechano es de chorizo y suaperro. Chorizo y suaperro, wow. El campechano está decente, la neta, muy bien, tanto por el chorizo como el suadero. La neta, el suadero, bien. O sea, que digo, entiendo que es la especialidad de la casa. Salsa verde, salsa roja, limones. La siguiente parte del pedido aquí está. Wow, este está bien calientito, o sea, claro que tiene que ver. Al fondo de esta calle, donde vienen los autos, ahí está la taquería. O sea, estamos muy cerca. Digo, no tendrá más de 10 minutos que nos lo entregaron. Entonces, obviamente, pues se entiende y se aprovecha que está todo bien calientito. De nuevo, nos encontramos con el tema del repollo, pero pues bueno, es algo como muy normal aquí. Wow, de muy buen tamaño para empezar, ok, 25 o 28 centímetros, digo, no lo puedo levantar más, pero véanlo, es muy buen tamaño. Esta también la pedimos de suadero, trae queso de hebra y el repollo y nada más. Las salsas, pues ya vimos que nos mandaron aparte la verde, la roja y el limoncito. No sé si le haría falta un pico de gallo o algo por el estilo. Y claro que llama la atención que una quesadilla traiga el relleno por fuera en lugar de venir por dentro, pero bueno. Bien por el suadero y que no se entienda hate, ¿ok? No es hate. O sea, el suadero es muy bueno, ya lo dije, o sea, bien ahí. Pero la preparación, digo, es un buen punto de partida para que tú lo adornes y le pongas más cosas. Digo, creo que esta porción da tranquilamente para una persona. Y aparte de esto, sin broncas, me como unos 3 taquitos. Fácil. No les voy a mentir, sé lo que hay aquí porque sé que se pidió. Pero me llama mucho la atención que es considerablemente más pequeño a lo que yo esperaría. Veamos. Es de la talla de la bequilla. Sí. Es que para que el chiste funcione se los voy a contar. Ah, caray, viene al revés. No lo sé. Oye, sí puede ser. A ver, a lo mejor el imbécil soy yo. Digo, se vale, ¿eh? Sí, ok, el imbécil soy yo. Olviden todo lo que les dije, soy un imbécil, siempre lo he de reconocer. Esta es la quesadilla y voy a hacer la aclaración, sí, debe meter en ese pendejo. Sí, si recuerdan, ya hemos pedido quesadillas en otros lugares de Suadero y siempre las entregan así, por eso se me hizo lo más normal. Pero no, al parecer lo que probé hace un momento era el guarache y esta es la quesadilla. Aquí la quesadilla sí viene por dentro, pero entonces me llama la atención porque el guarache lo pedimos de bistec y nos lo mandaron de Suadero. Por eso me confundí, porque yo esperaba que el bistec fuera más como pedacitos y no como Suadero. Sí, soy un imbécil, ya lo sé. Harta quesosidad y eso siempre se va a agradecer. Igual es quesito de hebra. Uy, ve esto. Ah. Lo voy a decir y lo sostendré hasta el final de los tiempos. Las quesadillas llevan queso y esta trae bastante. Digo, ¿vieron el tamaño? La tortilla la hacen al momento. Chido, ¿eh? Bien, 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 bien. Ni la patrona ni la becaria son tan fans del Suadero. Eso significa que hoy voy a cenar rico yo solito. Pero antes revisemos el total del pedido. Lo resumo de esta manera, es una taquería de barrio, es con ese flow de calle. Si tú esperas instalaciones, sabores y un servicio gourmet 5 estrellas, no lo vas a encontrar. Pero ojo, no estoy diciendo que sea malo, es una taquería de barrio, es una taquería con ese saborcito de la calle, es una taquería en la que el camión pasa junto a ti. Y sí, eso tiene una magia y tiene un sabor único, que hay ciertas personas que no están dispuestas a aceptar, pero habemos muchas otras que lo valoramos, lo entendemos y lo disfrutamos. Dependerá únicamente de ti. En cuanto a precios, creo que está bastante bien. Lo que recibes en porciones, en tamaño, en tiempo, chido. El detalle es que el guarache que habíamos pedido de bistec nos lo dieron de Suadero. No me molesta porque el Suadero está muy bueno, realmente es rico, pero la becaria se quedó sin cenar porque no le gusta el Suadero. Entonces son detallitos del servicio a clientes que sí hay que tener mucho cuidado, porque de nuevo, a lo mejor para nosotros es gracioso, pero neta la Becky pues se quedó sin su guarache. No pasa nada, te la llevamos al Oxxo y ya. Le compramos un sobre de Whiskas y ya. En ecología, pues creo que dentro de todo no estamos tan mal. Hay plástico, hay aluminio, hay papel, no hay nada unicel. Entonces, basados en la experiencia de esta noche para nosotros, así queda la calificación final. Soy yo, Ventura Seguro de Confianza. Recuerda que hay video nuevo todos los martes y los viernes, así como contenidos en vivo los domingos, más las transmisiones de la becaria, más las cosas que yo ando haciendo en el tiki-tiki, todo eso. Entonces, ya se la saben, básicamente todos los días por aquí andamos. Nos vemos en el próximo video. Bye.